las notas características del Carnaval de Corrientes es el vestuario, la riqueza de los materiales, el brillo de cada una de las texturas. Le consultamos a Estela Maris Folguera qué le ha parecido el vestuario y esto nos dijo. El vestuario de carnaval es sumamente importante porque el vestuario es el elemento visual con el que se cuenta la historia. Y debe contarse del mismo modo y con la misma claridad y con la misma llaneza en el desfile que en el show. En el show además existe el recurso de la coreografía, del relato coreográfico, pero en el corso es solamente el vestuario el que tiene que ilustrar el tema de la comparsa. Este año yo creo que todas cuidaron el vestuario, todas las participantes cuidaron el vestuario, más allá de los aciertos o desaciertos que uno, en su opinión, pueda encontrar en lo que intentaron hacer o en la proposición que cada una tenía respecto de su tema. Yo soy una defensora, no sé si la palabra es defensora, pero yo considero que el que se planta como artista frente a un trabajo, el que genera una obra con intención de que sea un producto artístico, está obligado a la búsqueda, está obligado a la innovación, está obligado a contar de otra manera de cómo ya haya sido contada esa historia u otras historias parecidas. Por eso, para mí, la originalidad, la innovación, la creatividad del vestuario es un valor que tal vez está por encima de todos los otros valores. Se comete el error de considerar un valor estético al lujo del vestuario, cosa que, en mi opinión, no tiene ninguna importancia. El tamaño de un traje no tiene ninguna importancia. Por hacer trajes grandes se pueden hacer mamotretos y adefesios. Un traje más grande no es necesariamente un traje más lindo. En estética, mucho no es siempre más. Hay mucho material noble por investigar, hay mucho material noble por usar en el carnaval y estamos, sin embargo, circunscriptos, y este es un defecto que yo señalo respecto del vestuario, estamos circunscriptos a la piedra y a la pluma como si fueran los dos únicos elementos con los cuales se puede hacer un vestuario de carnaval, y nada más lejos de la verdad. Hay que trabajar la forma del vestuario a esta altura de los acontecimientos. 52 años después de haber nacido las comparsas, no podemos decir que un buen vestuario es un vestuario sacado de los libros y mínimamente modificado o mínimamente reducido en su tamaño. Eso no es un diseño. Gane o no gane, eso no es un diseño. El lujo del país, que brilla en la avenida de